En este vídeo vamos a definir los procesos de encapsulación que existen dependiendo del sistema de incorporación, dispersión y estabilización utilizados. El tipo de dispersión y posteriormente el de estabilización van a depender de si la materia es sólida o es líquida. Cabe destacar que en la etapa de dispersión se va a definir el tamaño de la gota o de la partícula o lo que es lo mismo, al final el tamaño de la gota en el que se ha dispersado va a ser el tamaño final de la microcápsula. Y en la estabilización se va a determinar el grosor y dureza de la membrana. Ambos parámetros muy importantes ya que van a estar relacionados en la vida útil que va a tener la microcápsula obtenida. Bien, si la materia activa es líquida, se puede dispersar eh, formando pequeñas gotas por goteo, esprayado o realizando una emulsión. Cuando hablamos de emulsión, al final, es eh, dos fases totalmente inmiscibles entre sí que están mezcladas y agitadas. De esta forma, como son inmiscibles, eh, una fase quedará totalmente protegida eh, por, una fase, por la fase dispersante. ¿Eh? Entonces, como vemos en la, en la diapositiva, en la tabla, eh, tendremos aquí eh, lo que es la emulsión: ¿vale? tenemos el principio activo que dará en su interior. Y la fase dispersante, que es la acuosa, quedará eh, dispersando las, las pequeñas gotitas. Y esto al final será lo que eh, se convertirá en microcápsulas. Al igual que en el spray o en el pulverizado, cada gotita va a ser la microcápsula y en el goteo, lo mismo, cada gota va a ser la microcápsula. Y esto tiene que de, quedar muy claro por qué. Eh, va a ser una variable muy importante a la hora de sintetizar las microcápsulas. Si, en cambio, la materia activa es sólida, se puede esprayar la materia que conformará la membrana, mientras que las partículas están en dispersión en el aire. A este mismo proceso se le puede eh, se puede realizar eh, si es sólido la materia activa, se puede realizar dispersando la materia activa o las partículas en medio acoso. Y por último, y no menos importante, la forma de estabilizar la membrana. Dependiendo de la manera de dispersar, después se va a poder estabilizar de distintas formas. Podemos encontrar solidificación, evaporación, gelificación, polimeración y precipitación. En la tabla se describen algunas de las técnicas de obtención de microcápsulas, pero comentar que existen infinidad de posibilidades. finalmente, como conclusiones, destacar que previamente a la microencapsulación se tiene que estudiar bien el principio activo que vamos a tener que encapsular y la función que vayan a tener las microcápsulas. de tal manera que una vez sabiendo la, la aplicación que van a tener, vamos a, a definir una membrana u otra dependiendo del sistema de liberación que vayamos a tener. una vez tenemos claro esto, Vamos a seleccionar el sistema de obtención óptimo que necesitamos.